Hello, everybody. Good evening. How are you today? Hello, hello. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you today, you guys? ¿Cómo están el día de ahora? Good? Fine. Good. Fine. Ah, great. That's good, good. Okay, so are you ready to start? ¿Estamos listos para iniciar? Another week. Otra semana más. Just give me one second, okay? Give me a second. Veo algunos que están ahorita cenando. What? What? Está lloviendo por allá, chicos. Vi que estaba lloviendo hasta con granizo, magunes. Is it true? ¿Es verdad que estaba hasta cayendo granizo o no? Good night. Balazos. ¿Ah? What? Balazos eran en granizo. No, really, really. En serio. That's sí, bad. Oh my goodness, be careful. Tengan cuidado. Hello, good evening. Good evening to the rest that are coming in right now. A los que van llegando. Good evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo están el día? Good. That's... I guess. I guess. Por la lluvia. Yes, because it's raining. Ay, aquí nada que llueve. Mándenme un poquito de lluvia, chicos, por favor, porque aquí fuego me va a llover ya que San Miguel. No. Oh my goodness. It's super. No. It's hard here. Ha hecho una gran calor y nada que llueve. Manden un poquito para acá. Okay, so let's begin. Vamos a iniciar. Algo que quiero recordarles, chicos, igual voy a decir ahorita y después decir al final, ¿verdad? Porque creo que no me han escuchado todos los chicos y todas las chicas, ¿verdad? The platform, la plataforma, la estuve chequeando y hay muchos que no han trabajado. Al mismo tiempo, recordarles que para el viernes estaba programado el midterm, ¿ok? El examen de, no era el ¿cómo se dice midterm? Es como un examen, ¿ok? De mitad del curso, del módulo, ¿ok? Deben de realizarlo. Por favor, háganlo en cuanto puedan. Y si tienen alguna duda, claro que me pueden escribir. Que no sé, creo que Miss Stephanie creo que me escribió, no sé quién me escribió más, alguien más me escribió, pero claro que ustedes me pueden preguntar acerca de lo que aparece ahí, vea. Si usted me dice, dígame. Lo quería preguntar, fíjese que estaba una sección donde se ponía, que aparecían las oraciones así al revés, va. Ajá, que estaban en desorden, ajá. Ajá, pues a mí todas me salieron con error, no sé cuál fue la cosa. Ay. De hecho, Stephanie también me preguntó, fue Stephanie Arias que me preguntó acerca de ese, fue usted, Stephanie, no, Arias fue, que me preguntó, sí, ¿verdad? Sí, que usted... fui yo también. Y sí. Todas las... Y me apareció otra vez en la segunda opción, me aparecen otra vez dos preguntas de las mismas y dije, vaya, entonces le voy a poner el signo, dije, yo traté de cambiarle, siempre me salían error. Okay. Así que estaba mal. Vaya, eso le voy a comentar, cuando alguna vez le salga mal alguno, díganme, y de ustedes crean que está bueno, díganme, avísenme, porque lo que sucede es que a veces... están malos, o sea, en la plataforma están malos. Ahorita, ¿cuál es el ejercicio? Me voy a meter a la plataforma y me dicen cuál es para yo hacerlo. Es la sección 2, ¿verdad? En la unit 2, en la unidad 2, ¿verdad? Sí, ¿sí? En esta, creo que sí. Ok. Y lo que deben de hacer. Punto y final le puso. ¿Ah? Punto y final le habrá puesto, porque yo igual lo hice la primera vez, no le había puesto punto y final. Y me salían todas malas. Esta, ¿verdad? Esa, cabales. Siempre sí, me salían. Todas me salían mal. Es cierto, teacher, es por el punto. Ajá, sí. El punto. Sí, de hecho, eso me lo preguntó. Aquí dice... Capitalator y el punto final. Exacto. Este, me lo preguntó Metzi, me lo preguntó Stephanie. Aquí dice que hay que utilizar mayúscula en cada inicio de la pregunta y... poner siempre el punto al final de la oración. Entonces, por ejemplo, yo pongo I sleep at night, porque estábamos viendo la semana pasada esto, ¿verdad?
Entonces, y después aquí sería he works in a factory. Ok, y así vea. Dígame, Wilber Beltrán. No, me equivoqué. Ok, no problem. Siempre punto. Miren, yo no lo voy poniendo punto a la two. She doesn't speak Japanese. No, Portuguese. Punto. Y we don't use computer. Dígame, Wilber Pires. Hello, teacher. Hello, mister. ¿Cómo estamos? Todo bien. Uy, me... quería saber. Quería saber, yo recuerdo que hice algo así, no sé si es lo que usted está chequeando ahorita. Sí, mister, usted ya lo terminó, ya lo vi. Vale, miren, acá, ah, por sí. ejemplo, en mi caso, mi teclado es español, vea. Y no sé si ustedes sabían, pero cuando está en español, el apóstrofe no lo toma bien porque el apóstrofe es recto, no es cruzado, no es una tilde, y este es una tilde. Entonces, por ende, a mí me sale malo. Siempre cuando escribo algo así, me sale malo. Entonces, miren, lo correcto, miren, miren si ven ahí, el apóstrofe es paradito. Entonces, y como, como les digo, mi teclado está en español, entonces me sale malo, pero de ahí las demás, así, miren, estaban bien. Sí, era el punto y igual lo podían poner, miren, ven, completa, en la forma completa para que les saliera bueno. Siempre que tengan un ¿cómo se llama? Una duda, una pregunta, me pueden preguntar, no tengan pena, chicos, ¿ok? A veces me tardo una hora o dos en contestar, pero siempre les voy a contestar, ¿ok? Sí, pero hazme, pregúnteme, Miss, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, Miss? ¿Ok? Porque noté que varios no han trabajado la tarea 2 ni el midterm, que es el examen. O sea, la tarea número 2 no han hecho nada. Please, please work on that, ¿ok? Let's start today's class, ¿ok? Vamos a iniciar la clase del día de ahora. And today we are going with English for Work Program one more time. And we are going with today's date. It is Monday, July 18, 2022. My name one more time is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez. Okay, and we are going to continue. Vamos a continuar with unit number 3. Where do you work? That's the name of the unit. Vamos a continuar con la unidad número 3, que es where do you work? ¿Dónde trabajas? And so the same, we are going to talk about us, about personal information. Vamos a continuar hablando acerca de preguntas personales. De igual manera, utilizando el simple present, okay? We are going to review and practice a lot of that. And basically today, we are going to study the information questions. Ahora vamos a practicar las preguntas de información o que dan más información, okay? To start, I want to review the daily activities, okay? So what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar un poco de graphic tone. Give me one second so I can give you, wait a second, please. Ya le voy a enviar el link en el cual vamos a ingresar y vamos a, le voy a volver a explicar esta actividad porque la vez pasada la hicimos y nos fue mal. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a mandar el link, ok, y deben de escribir, ok, su nickname, o sea, un apodo o su nombre, ok. Después de que hagan eso, cuando ya hayan ingresado la mitad de ustedes, los participantes, van a tener que escribir una frase. Ahí dice, ¿cómo dice la palabra? Escribe una frase. Así dice exactamente, así un cuadrito hacia abajo. Escribe una frase. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a escribir una frase de las daily activities, de las frases que hemos estado estudiando. Como por ejemplo, hemos estudiado like walk, go for a walk, eat, run, study. Todo eso que hemos estado estudiando, ¿ok? Vamos a escribir una de esas frasecitas que estudiamos la semana pasada, que las hemos repetido a lot of time. Muchas veces las hemos repetido, ¿sí o no? Yes. Uy, ya ingresaron. Wow, that's amazing. Ya vi que, uy, ¿qué pasa? Ah, there. Ya tengo a Carolina. Thank you, Miss.
Hello. Nice. Hello, Miss. Ah, pero, ahí dice que tengo que elegir un personaje, aparece mi nombre. Ahí sí lo dejo. Le pongo no, re... ahí díjelo, sí, sí. No se mira de todo. Y todavía no le doy unir, va. Todavía. Sí, dale unirte, pon tu nombre. Ok. I'm waiting for the other ones. Tengo Will. Ay, te saliste, Carolina. What happened? Ah, ya tengo a Will. Ay, no sé quién se unió con mi nickname. Ever, Carolina, one more time. Stephanie. Vaya, ahorita. Vamos, voy a sacar a esa persona porque seguro que quiere expulsar. Escriban ahí donde dice mi nickname, escriban un nombre de ustedes. Ay, alguien se salió. Ay. Ok, les voy a dar un minuto más para que se una. Stephanie Andrade, thank you. Ok, I'm gonna start. Voy a iniciar porque I don't know about the other ones. Hello, welcome, Fátima. Welcome, Diana. Bienvenidas. Welcome, Idalia. Welcome, Mr. Luis. ¿Qué pasó, Mr. Luis? Dígame, Adela. Perdón, me sacó la plataforma. Oh, I'm sorry. Creo que es internet. Yes, Mr. Sí, cuando lo saque, sí. Este... Dígame, Adela. Hay una consulta ahí donde dice mi nickname. Ahí es el nombre que le vamos a poner. Yes, ahí donde dice mi nickname, escriben su nombre. Vale. Yes, please. Yes. ¿Dónde, teacher, a dónde aparece eso? Aquí en el chat de ¿cómo se llama? De Zoom, mister. Ya entré, pero yo solo veo un tipo de correo electrónico. Un tipo de correo electrónico. ¿Ah? Ajá. Están haciendo, no. Perdón. Ahí en el chat, mister, no le aparece. Hello, Jasmine. Ese chat, ese link, mister, debe de ingresar. Cuando ingrese. Sí, ahorita. Ajá. Hello, Miss Jasmine. Para todos, todos los que acaban de ingresar. Está ahí un link en el chat de aquí de Zoom. Deben de ingresar. Cuando ingresen, le va a pedir que escriban su nickname, o sea, un apodo, o sea, la lengua, un apodo. Dígame. Me sacó. Sí, es que si se mueve de ahí, no, pero aquí, sí, solo Miss Carol. No, solo me dijo que no tenía conexión y me sacó. Ay, I'm sorry, Miss. Intente ingresar una vez más. Ahorita voy a empezar. Ahorita que vamos a iniciar, deben de escribir una rutina. Recuerden la que estuvimos estudiando la clase pasada. Escriban una rutina. Rutina. Routine, routine, routine. Vamos a tratar de hacerlo. Ok, a routine, please. Please. Cualquiera de las que se acuerden. En English. English, ok. Y después les va a aparecer, este es como el teléfono roto, después va a aparecer la frase y la deben de dibujar porque alguien más va a adivinar esa frase. Por favor, escriban bien la frase. Ok. Ah, ok. Bueno, no me deja terminar de ponerla. No problem. Try to do it. Ahorita tengo que dibujar, ¿va? Yes, please. Yes, yes. No pude, teacher. I am sorry, mister. Teacher, no puedo. Me sale como un video o algo así. Me sale. Ajá, y tiene que dejar que cargue. Okay. Ajá. Un teléfono. Sí, ahorita le va a aparecer un teléfono porque debe de escribir algo, miss. What?
Miss, no me deja escribir. Really? No, que ahorita estamos dibujando, le debe de aparecer, o es hora de dibujar, dice ahí. No, solo me aparece el telefonito, pero no me deja ni dibujar ni nada. Really? That's strange. Igual a mí solo aparece un teléfono como sonando, pero no puedo escribir ni nada. That's strange. Miss, lo mismo me está pasando a mí. Qué raro, porque a mí me parece, bueno, le voy a mostrar lo que aparece. Solo el telefonito me sale. Here, eso parece acá, ve. A mí no me aparece eso, Miss. ¿Nada? That's strange. No. Un teléfono me aparece nada más. No y dice deja... el juego ya ha empezado. Ay, no lo deja ingresar entonces. Ok, so let me just finish this one then. Solo vamos a dejar que termine eso. Solo, entonces solo hay 6 personas, quiere decir. Ok. Bueno, los que puedan practicar. A mí solo me salió una frase que dice, al terminar la interacción serás redirigido a la reunión. That's a strange. A mí me pareció una manita. Con una persona que puso hi. Pues le hubiera puesto hi abajo. Because I don't know. Solo vamos a hacer una porque I don't know. Okay. What? Hay ciertas personas que pues no pusieron el, ¿cómo se llama? Las frases. Recuerden que era para practicar las daily routines. Sí, es que el juego ya empezó, entonces por eso ya no nos deja ingresar. I'm sorry, you guys. Okay, let's see. Okay. Vi los dibujos. What? Carolina Gutiérrez. Los de Miss Kenia no vi nada. Miss Stephanie Andrada también. Nice. Good. Vi que varios sí terminaron. Ok. A mí me apareció 2 veces que dibujara, 2 veces dibujé. Yeah, that's okay. Well, let's continue. Vamos a continuar then, okay? Let's move on. Vamos, thank you for doing it. And so let's go. Vamos a continuar. Can you see the presentation right now? You guys, ¿pueden ver la presentación? Yes. Sí. Yeah, okay, great. Great, great. Okay. So let's go here with the WH questions, okay? And WH questions are the words. Estas WH questions son las palabras que vamos a utilizar para obtener más información. ¿Y cuáles son las WH questions? ¿Las recordamos?
¿Me pueden decir? What es una. ¿Qué significa qué? ¿Qué otra? Where. Where significa dónde. Who significa quién. Muy bien. ¿Otra? When. Sorry. When. When, ¿qué significa cuándo? Which. Why. Why, ¿por qué? Yes. Another which. One. Which significa cuál. Very good. Wow, so far so good. Muy bien, sí. Sorry. I'm sorry. Creo que falta. No estoy seguro si era eso. ¿Cuál, mister? Dígamelo, por favor. How many? How many? Yes, ese puede, pero right now. How much? How much y how many? Sí, se pueden, pero ahorita con lo que vamos a asociar, no. Ok. Let's go. Hi, teacher. Good afternoon. Hello. Hello, welcome, Miss. Thank you for being here. Okay, so, como les iba diciendo, las simple present, tenemos las primeras, las que estuvimos estudiando la semana pasada, que era, por ejemplo, do you need a teacher? Y podemos contestar, yes, I do, o solo yes or no, I don't, ¿verdad? Y para las WH questions, pues no, necesitamos más información. Por ejemplo, what do you need? Y entonces respondes como, I need a shirt, I need something. You give more information, das más información, ¿verdad? Así como dice la yes, no, no hay información adicional. Y en la siguiente WH question, sí, damos más información, ¿ok? And yes. Now. Aquí tenemos la que les estaba preguntando hace unos segundos. Las WH questions. Primero tenemos el who, ok, que es, lo vamos a utilizar para preguntar sobre personas. El what, que es para preguntar sobre cosas y acciones. El when, que es para preguntar sobre tiempo. El where, que es para preguntar sobre lugares. El why, que es para preguntar sobre razones, ¿ok? Y para responder el why, vamos a utilizar el because. Ajá, because. ¿Qué significa por qué? ¿Ok? Y el how. El how, que es para lo que tú estabas preguntando, bueno, lo que tú estabas diciendo, Wilber, para preguntar de calidad o de cantidad sería la palabra, ¿ok? So, let's go, espérame, how much, por ejemplo, el de how much. How much y how many es para preguntar cantidad. Y el how, si se fijan, y lo estábamos utilizando antes en el simple present, era como el simple present y también el ¿cómo se llama? El verbo to be. How are you? Para preguntar cómo te sientes y de calidad. Ahí es de calidad y de cantidad, como les digo. ¿Ok? So, let's go. Vamos a continuar. ¿Preguntas al momento? ¿Cuál utilizamos para personas? ¿Cómo se dice? Who. And what about? ¿Cuándo? When. How do you say por qué? Why? So,
How do you say donde? Where. 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 Okay. Vaya, vamos a repetir. Wait a second. Repeat after me. Who? 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 Okay. What? 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 When? 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 Where? 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 Why? 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 How? 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 Okay. Ahora sí, ¿qué? ¿Cómo se dice qué? What? 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 ¿Por qué? Why? 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 ¿Dónde? Where? 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 ¿Quién? Who? ¿Cómo? How? How? Okay. Let's go and what? Vamos a empezar con el what y del simple present, okay? What is for things? El what es para preguntar sobre cosas, okay? Y cómo vamos a hacer las preguntas. So va de la siguiente manera. Aquí dice, we use what to ask about things, para preguntar sobre cosas, okay? And let's see. Tenemos el primer ejemplo. Like for example, what do you need? So first we have the WH question, what? Después tenemos, miren, nuestro ayudante, do, nuestro sujeto y nuestro verbo. Okay, what do you need? And, como, ¿se acuerdan? Miren, este es similar a lo que estábamos haciendo la semana pasada. Primero utilizábamos el what, el do, que era nuestro ayudante, después el sujeto y después el verbo, ¿verdad? Y el what, en este caso, porque yo quiero más información ahora, ya no voy a decir solo yes o no. ¿Y qué significa? ¿Qué tú necesitas? No tiene traducción el do. Recordemos eso, que también se lo dije la semana pasada. ¿Qué tú necesitas? Y le dice, tienes que responder con una oración. I need a suit. ¿Ok? Yo necesito un traje. Y aquí, miren, el verbo que utilizo en mi pregunta, necesito para mi respuesta. Ok. Let's see next one. What? Yes. Sorry? What does his sister like? ¿Qué le gusta a la hermana de él? Y dice, mire, she likes the red dress. Porque le dice, what? El what, después el auxiliar, nuestro ayudante, ¿vea? Después tenemos el his sister, que sería el sujeto, y el verbo. Ahora, en nuestra respuesta, vamos a utilizar nuestro sujeto, que sería sister. Ah, cuando decimos sister. Entonces, she, ¿verdad? She, después el verbo likes, porque aquí es el que aquí está en nuestra pregunta, miren. Después, the red dress, ¿ok? Now, let's create some questions. Vamos a crear... nuestras propias preguntas. Vamos a ver. Questions so far? Preguntas al momento? Pues sí, pero yo creo que... Agregala. Ajá. Dale, 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 dale. Dígame, okay. Miss. En este caso, ajá, siempre se les agrega la S. Ah, sí, en la respuesta sí, Miss, pero más no en pregunta, ¿ok? En la pregunta, porque llevamos nuestro ayudante do or does, ¿se acuerdan que así era en las preguntas de la semana pasada? No le vamos a agregar en la pregunta, pero sí en la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra, uy, the attendance, vamos a hacer la asistencia. Porque la respuesta, pues estamos ya dando... estamos utilizando una oración, ¿ok?
ya vamos a continuar con eso. Vamos a pasar listas. Un segundo, chicos. Por favor, digan presente, ¿ok? Uy, ¿qué estoy haciendo? Adela y Amilet. Presente. Ángel Rodolfo. Hasta le manda. Hello, Ángel Rodolfo. Presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Brenda. La novia estaba presente también. Ay, Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente, Miss. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Kenia, no, min, Karen Yasmín. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luisa Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie, uy, ¿qué dice? Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Remember that you have to activate your cameras, you guys. Tienen que activar sus cámaras. Tiene, si tiene, ya vi que algunos van de camino, ok. Si tienen algún problema, me lo comunican ahí en aquí en el Zoom o en WhatsApp, ok. Un segundo, voy a cambiar el nombre de Mr. Wilbert Vires. Ok, sí, ahora vamos a continuar. Vamos con un poquito de, vamos a crear nuestras propias preguntas. Uy, no. No tengo whiteboard. What happened, my whiteboard? So, what do you do? ¿Qué es lo que se hace? Primero, ¿qué necesitamos para nuestra WH question? ¿Qué necesitamos? Estas recuerden que son WH questions. Simple present, ¿ok? Quítale los lentes al niño, porfa. Ok, so what are we going to do with the questions? ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué necesitamos, dijimos? Saber qué es lo que queremos preguntar. Ajá. Pero no será, necesitamos el what. Un sujeto y un verbo. No, primero necesitamos el what, vea. ¿Para que diga qué? Primero ocupamos el what. Ajá, porque es porque estamos creando una WH question de simple present, ¿verdad? Primero ocupamos el what, después ocupamos, ¿qué se ocupaba? Un auxiliar. Auxiliar. Ajá, el do, vea. Vamos primero con el do. Ok, what do, ahora un sujeto. ¿Cuáles sujetos podemos utilizar con el do? You. We. Ajá, you. Okay. I, they. Ajá, exactly, very good. Y después un verbo, ¿me podrían recordar un verbo? Have. Have. Run. Run. Think, think. Okay, what do you think? Thank you, mister. Okay, what do you think? Okay, ¿qué tú piensas? Ahora, para contestar sería I, porque estoy hablando entre dos personas, vea, I think, what do you think? I think about English. I think about English, or I think, in English, vamos a ponerle mejor, in English, okay?
Ok, so, miren, nuestra pregunta, ¿cómo la creamos? Después, primero tenemos el what, después tenemos el do, después tenemos un sujeto, vea que en este caso utilizamos el you, después tenemos un verbo, que el verbo fue think. Y para responder, yo utilicé, déjenme un segundo, chicos, que estoy, voy a silenciar, el verbo think. Ahora, para responder, yo no dije yes or no, sino que utilicé una oración, miren, primero fue un sujeto, el verbo think, y el what era en English. That's what I put. Vamos a hacer otra. What do, un sujeto, otro sujeto. Did you. What did you, ajá. Hoy un verbo. Drink. Drink. Thank you, mister. Okay, what do you drink? ¿Qué tú bebes? Okay, ahora para contestar sería I drink. Ajá, ¿qué? ¿Qué pueden poner? Water. Water. Okay, beer, Coca-Cola, whatever, right? Very good. Let's go next one. Vamos a hacer otra. What? Ahora vamos con otro, el otro auxiliar. ¿Cuál es el otro auxiliar aparte del do? Does. Does. Ok, what does? ¿Y cuáles sujetos podemos utilizar con el does? She, he, it. Ajá, va. What does she? Ahora un verbo. Singer. Sing. El verbo sing. Sing, sí. Ok, and singer, ok. What does she think? Sing, sorry, think que estoy diciendo yo también. What does she sing? Y mire, tengo primero mi WH question, mi ayudante tú, dos quiero decir, el sujeto y el verbo think, sing. Ahora, para contestar sería, ¿cuál es nuestro sujeto en esa oración? En esa pregunta, quiero decir. Sí. 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 Ahora, ¿el verbo sí. es? Ah, sí. ¿Así? Singers. No. Singers. Sí. 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 Ajá. Reggaetón. Reggaeton, ok. She sings reggaeton. ¿Por qué ponemos, vaya, primero va el sujeto, después mi verbo y ahora el qué? En este caso decidimos reggaeton. Mira, al final contesto lo que me han preguntado al principio. What? ¿El qué? ¿El qué ella canta? Ella canta reggaeton. Vamos a ver otro. What? What does he? Ahora un verbo. Drive. Drive, ok. What does he drive? ¿El qué, qué él conduce? Entonces, para contestar sería. He. He drives a car. Drives. He. He drives. Drive a car. A car. A car. Very good. ¿Por qué sería así? Porque tenemos primero nuestro sujeto, después nuestro verbo, que acá al principio la pregunta, mire, estaba, y nuestro, el what sería a car. Ok. Do we have any questions right now? Even though we are going to study more, ok, vamos a ver más ejemplos aquí en las presentations, I have them. Ok, so don't worry, tengo más. Pero ahorita íbamos solo con el what, porque nos faltan más WH questions. Esta, what color, no, we're not going to do, ok, what color, la diferencia de what color es que le agregan la palabra color cuando queramos conocer el color de algo, vea, ok, entonces, por ejemplo, what color do you want? I want color blue, y miren, solo le agregan esta palabrita, color.
What color, esta sería nuestra doble expression, what color, y después el auxiliar do, el sujeto you y el verbo want. Y para responder sería, I want, sujeto, verbo y el color, blue. What color does Claire like? ¿Cómo sería la respuesta para esta siguiente pregunta? What color does Claire like? ¿Cuál es el sujeto? She. Oh, Claire. 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 She o Claire, ajá. Y después, el verbo, ¿cuál sería? Verb. Likes. Like. Likes, ajá. Y después un color, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser she likes yellow o puede ser Claire likes yellow. ¿Por qué? ¿Por qué se le agrega la S a la respuesta? Porque estamos hablando de ella, ¿verdad? De una like. Tercera persona. Ajá, de una persona. Tercera persona. Ok. Ok, so any other questions so far about this? Okay, let's continue. Let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Ah, okay. Ahora aquí está el orden exacto de la de nuestras preguntas para WH question. Primero siempre va a ser la WH question o WH word. Después va a ir el do o el does, ¿verdad? Después nuestro sujeto y después el verbo. Ahí tenemos un ejemplo. What do you like? When does she need the shirt? Aquí tengo más ejemplos, I guess. Yeah. Forming WH questions with do or does, okay? Y aquí tenemos la, una pregunta. ¿Me podrías ayudar a leer, please? Ay, oh my goodness, let's see. Flor Carolina, ¿me ayudas con esa pregunta, please? What do you do, read every day? Yes, very good. And then we have the answer. Tenemos una respuesta. Ah, aquí como pueden ver es el orden. Thank you, miss. El orden de la oración, de la pregunta, quiero decir una vez más. What or where or when. Después el do, el does. Después el sujeto. Y después el verbo. Vamos a ver. Y ahí dice, y de, la resto de la oración, y dice, a new novel. Eso es lo que está leyendo. Ok. Here, one more time. Ya vamos a repasar con las otras WH questions, porque solo, creo que solo con el what puse primero. I don't remember really. What do? ¿Cuáles sujetos utilizamos con el do? El I. Ajá. You, we, they. Ajá, yes, amazing. We, they. Y después el verbo, right? Ahora con el does, ¿cuáles sujetos utilizamos con el does? She. It. Yes, very good. Okay, let's see. Here I have some more examples for questions and answers. Tengo muchas más preguntas por acá. Okay, here first I have the answers. Wait, okay. Can you help me with number one, please, Mr. Wilber Baires? Hola. El número uno, mister. Ay, pero me quedo una más arriba que la otra. Okay, number one there. What time do you get up? Ajá. Get up. En la respuesta es. Get up, perdón. What time do you get up? Uh-huh. La respuesta es ahí abajo. ¿O la de la par? No, la de la par, miss. I get up at
5, ¿cómo te dice? A.M. A.M. 5 a.m. Let's see, next one. Can you help me to read, please, Carolina Tatiana? How do you go to work? Okay. I go to work by bike, algo así. By bike. By bike. Thank you, very good. Let's go next one. Can you help me, please, Diana? Number three. What do body and wadi? Have breakfast. Have for breakfast. Have for breakfast. Body and guati. Have tea and sandwich for breakfast. Thank you. Let's go next one. Mr. Ever, number four, please. Where does he go every Saturday? He goes to work every Saturday. Thank you. Let's go next one. Help me to read, please. Stephanie Arias. Why does she go to work? She goes to work because she needs money. Very good. Thank you, Miss Stephanie Aria. Okay, aquí como pueden ver, we are going to, como pueden ver, tenemos, we have different examples, tenemos diferentes ejemplos con what time, how, what, where, and why. Y nos dan las diferentes pautas de cómo vamos a responder. Por ejemplo, what time, aquí nos aparece en azul, vea cuál es la respuesta. Okay, primero tenemos sujeto. Verbo y bueno, aquí el get up, si se fijaron, aquí estaba nuestra pregunta. What time? El final, at 5 a.m. How do you go to work? ¿Cómo tú llegas al trabajo? Yo llego al trabajo en bicicleta, dice. What do Buddy and Wati have for breakfast? ¿Qué Buddy y Wati tienen de desayuno? Té y sandwich, ok, por el desayuno, dice, ¿dónde does he go every Saturday? ¿Dónde va él todos los sábados? Él va a trabajar todos los sábados, dice, ¿y why? Why does she go to work? ¿Por qué va a trabajar? She goes to work because she needs money. Ella va a trabajar porque ella necesita dinero. Okay. One more time. We are going to review. Wait, let me delete this. Una vez más, el orden de la pregunta, question word, do or does, subject y verb. Quiero que se les quede este orden de la ¿cómo se llama? De la pregunta. It's important, okay? Es importante. So please write it down if you can. Por favor, escriban. Yes, miss. En el caso de que, si nosotros formuláramos una pregunta pero no tuviera la mistura, no habría ningún problema. No le escuché, miss. No le escuché, ¿me lo podría volver a repetir? En el caso que nosotros pudiéramos realizar una pregunta con la WH4. Y si no tuviera la misma estructura, estaría bien. ¿Cómo, cuál estructura, miss? ¿Cómo cuál? Porque, vaya, cuando va la WH question, es que recuerden que la semana pasada estuvimos practicando con el do y el does, que iba, la semana pasada aprendimos desde acá hasta acá, ¿ok? Aprendimos con el do y el does, o sea, esto de acá no lo habíamos aprendido, solo éramos de do, does, el sujeto y el verbo, ¿ok? Entonces, sí, pero por ejemplo yo digo, o sea, me acaba de ocurrir una pregunta ahorita. What type of music do you like? Ajá, very good, miss. What type, me dijo, ¿verdad? What type sí. of music? Muy bien, do you like? Muy buena pregunta, sí.
Este tipo de preguntas sí se pueden, porque la WH question, Miss, aquí se tomaría que la WH question sería esto. What type of music? ¿Qué tipo de música? Después va el do, mire, después va el sujeto y después va el verbo. ¿Tiene el mismo orden, Miss? ¿Ok? Yo Ajá. pensaba que el type of music era el complemento. No, no, no. Sí, está bien. Ese sería la question word. Todo eso al principio. Porque también podemos decir what, vamos a ver, ay, ya me había pensado una, pero ya se me olvidaron. What, por ejemplo, what estaba, what time do you go to bed? To bed. Si se fijan, va parte por parte, vea, esto, todo esto lo hemos aprendido poco a poco, vea, primero aprendimos, mire, go to bed sería, uy, lo siento, bueno, solo to bed sería la acción, vea, que la aprendimos la semana pasada, que eran las actividades de rutina diaria. Después el verbo, que sería go, sujeto, después nuestro ayudante, y what time, que sería nuestro WH question. What time do you go to bed? ¿Y cómo respondemos? I go to bed at, y decimos una hora, vea, at 10 p.m. ¿Ok? Otra pregunta, vamos a ver. My goodness, let me think. What color do you like? What color do you like? ¿Y cuál sería la WH question ahí? Sería what color, vea. Todo esto al principio es la WH question. Después va nuestro auxiliar o nuestro ayudante, vea, do. Después va el sujeto you. Y por último, el sujeto you. Por favor, presten atención, ¿ok? Porque esto es muy importante. Y después el verbo. Y para responder sería, I like, what color do you like? Pink. Ok, I like pink. Ok, entonces miren, ¿qué color dijo Mr. Beltrán? Beige. I'm sorry, no, I didn't listen. Sujeto, para responder sería sujeto, verbo y el color, vea que les dijo. Porque esa era nuestra pregunta, el color, ¿qué color a ti te gusta? Recuerden que el do y el does en este caso no van a tener una traducción, entonces usted se va a enfocar en el sujeto y en el verbo prácticamente y en la WH question. What does she eat? ¿Qué come ella? Entonces, nuestra respuesta podría ser she. ¿Cuál sería el verbo ahí? Vamos a ver. ¿Me ayudan, por favor, todos? It's. Ajá. She eats. ¿Qué puede ser que coma ella? One sandwich. Acá, sandwich. Very good. Thank you, miss. She eats a sandwich. Amazing. ¿Por qué? Porque nos pregunta el qué, que come ella. What does she eat, right? Y sería she eats, el what sería sandwich. ¿Ok? ¿Preguntas al momento? Any questions, doubts, comments? Anthony. Questions? Anthony, ¿va a golpear al niño, hijo? Okay, let's go. Let's move on. Vamos a continuar. Here I have some more questions con el DOS, okay? Wait, let me move on. Quiero ver. Ok, now, vamos a, porque ahorita si se fijaron, solo estábamos con el what, pero nos faltan las demás que estábamos estudiando. ¿Cuáles eran los otros WH questions aparte de what? ¿Quién me las recuerda? Who. Ajá. When. Ajá. Why. Where. Ajá. Where.
Which, How? Yes. How? Yes, very good. Vale, ahora vamos a hacer con esas otras porque pues no tengo más ejemplos ahí, I don't know why. But I remember that I wrote something. Maybe it's another day. Vale. Entonces primero tenemos el what. El what ya hicimos, varias, vamos ahora con el where, ok. Es otra de las muy importantes. Después del where, ¿qué vamos a escribir? Ahora. Auxiliar. Auxiliar. Ajá, entonces, ¿cuál vamos a elegir? ¿Tú o dos? Das. Das. Ok, das. Sí. Does she? Where does she? Live. Go. Go, ok, where does she go? Ahora, para responder sería, she goes to school. Ah, she goes to school. Very yeah. good. Vaya, ¿por qué? Porque miren, primero va el where, que significa dónde, después nuestro ayudante does, después sujeto she y nuestro verbo go. Respuesta sería, she... Después el verbo que en este caso era go, pero como es en tercera persona sería goes, porque estamos hablando de ella. ¿Y a dónde? Vea, ¿a dónde va? A school. Ahora vamos a hacer otra con el do, ok, porque no hemos hecho con el do. Where do. Can you give me a subject for the do? Un sujeto para el do. Where do you live? Ah, you. Thank you. Mm-hmm. Where do you live? Para responder sería I live, porque ese es el verbo que tenemos, ¿verdad? I live, ¿a dónde? Vamos a poner un lugar, vamos a poner ahí. In USA. In USA, ok, thank you, miss. Ok, primero tenemos el where, ¿verdad? Miren, todos, todas llevan la misma estructura. Después el tú, después sujeto, you, después el verbo. Y para responder sería sujeto, una oración, ¿verdad? Prácticamente fue una oración. Verbo y el where, ¿verdad? Que sería in USA. Vamos ahora con otro muy importante, otra double question que es muy importante. ¿Cuál es el when? Ok. When, ¿qué significa? ¿Qué significaba when? ¿Me recuerda? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá, ¿cuándo? When, y ahora do, vamos a empezar. When do. When do you see? When do you. Ahora, vaya, estamos hablando de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en algún. When do you sleep? When do you eat? Significa cuándo. When do you study? Ajá. When do you sleep? When do you eat? When do you study? When do you have breakfast? Todas las actividades, ¿verdad?, que hacemos tienen una hora. Entonces, when do you study? Y para responder sería. I study. I study. I study. Y ahora vamos a at. Ahora, acá para el tiempo, le voy explicando algo que de hecho lo vamos a estudiar esta semana. Al momento de decir una hora o un tiempo, vamos a utilizar el at. Voy a silenciarlo porque escucho una interferencia, ¿ok? Vale. Vamos a utilizar en este caso at porque voy a hablar de una hora específica. I study at. 8 p.m. Ok, yo estudio, porque aquí la pregunta dice, when do you study? ¿Cuándo tú estudias? Ok, y respondemos, I study, una oración, at 8 p.m. Ok, vamos a hacer otra con when.
When does, ahora un sujeto, please, can you give me a subject for the does? He. Oh, when does he, sorry. Now a verb, please. Work. Go. Go, okay. When does he go where? ¿A dónde? Porque solo si ponemos go, when does he go? ¿A dónde? Pongámosle un lugar. To work. Ah, to work, okay. When does he go to work? O vamos a poner solo when does he work para no enredarnos mucho, ok. When does he work? ¿Cuándo él trabaja? Entonces para responder. He works. He works. He works. He works, ajá. At. At, uh-huh. ¿Una hora? 8 a.m. Ajá, very good. Y miren nuestra pregunta, yo sé que les voy a aburrir de tanto repetirlo, la estructura, pero el when, después nuestro ayudante does, sujeto, dependiendo de si es do or does, ¿verdad? Y después un verbo y para responder una oración, vea, sujeto, mismo sujeto que utilizamos en la pregunta. Y verbo, aquí como estoy hablando de he, pues utilicé ese, ¿verdad? Y la hora, que les dije que cuando utilizamos el when, vamos a utilizar esto de at. At y la hora, que sería, ¿verdad? Do we have any questions so far? ¿Preguntas al momento? Any questions? Quiero ver. Let me do some questions to you. Voy a hacer una pregunta a cada uno, ¿ok? Because I already explained many of them. Ya expliqué muchas. Vamos a ver. Let's start with Stephanie Yesenia. When do you study? When do you study, Stephanie Yesenia? When do you study? Stephanie Yesenia? ¿Qué pasó, Miss? Miss Fátima, ok, Miss Fátima, ya la vi a usted. ¿Qué pasó? Creo que se equivocó de botón y apretó la cámara en vez del micrófono, Miss, no sé. Fátima, when do you study? I study at 8 p.m. Very good. Let's see, Will. When do you eat? When do you eat? I am eat 7 o'clock p.m. Okay. I am or I eat? Porque es abreviado, ¿verdad? No, es que porque dices no. I am. Solo sería I. Ajá, porque si decimos I am, y ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Que estamos utilizando el am, pero muy bien, la respuesta estuvo bien, solo que, ajá, como que se pega el am. Ajá. Ajá, pero lo demás estuvo perfect, thank you. Ever, where do you study? I study in my house. Very good, mister. Mr. Baires, let me see. What do you buy? What do you buy? Mm-hmm. Pero ¿qué era buy? No me acuerdo. What is buy, everybody? Comprar. What do you want? I buy. Mm-hmm. A cat? A car. A car or a cat? Mm-hmm. No, a car. Okay, thank you. Mr. Luis,
Where do you have breakfast? Where do you have breakfast? I have breakfast at a restaurant. One more time. Where do you have breakfast? Oh my goodness, mister, you are a millionaire. Uh-huh. Every day. Really? Yes. Okay. I'm just kidding. Okay, can you repeat the answer? I have breakfast. Uh-huh. I don't know how to say at a chalet or something like that. At the chalet, at the cafeteria. Cafeteria. Okay. Uh-huh. Yes, very good. Angel, when do you sleep? When do you sleep? I sleep at 11 p.m. 11 p.m. Okay, very good. Let's see, Flor Carolina. Oh my goodness, this is difficult. What do you eat? What do you eat? I eat at 10 p.m. 10 p.m.? No. Coffee. What do you eat? ¿Qué significa what? ¿Qué? Ajá. Yeah. What do you eat? Oh. Mm-hmm. I eat... Mm-hmm. Chicken. Very good. Giovanni, where do you work? Where do you work? I work in the pharmacy. Very good. Carolina Tatiana, when do you walk? When do you walk? Yes. I walk. Mm-hmm. At. We walk. No, remember. No. Listen to me. When do you walk? Walk, walk, walk. When? Okay. I walk. 6. Wait, Carolina. I walk in the street. No. When? ¿Qué significa when? When? Cuando. Ajá. When do you walk? Cuando yo camino. Ajá. I walk at 7. AM. Ajá, very good. Porque estoy preguntando una hora y que les dije que era para ahora, vamos a decir at y decíamos una hora. Excellent, thank you. Let's go, Adela. Where do you? Oh my goodness. Exercise. Where do you exercise? I exercise. Mm-hmm. The gym. Yes, very good. Wilber Beltran, where do you have classes? Not fácil. Where do you have classes? Where do you have classes? Está fácil. ¿Dónde recibo clases? Yes. Tratemos de no traducir. But you're good. Bien, la tradujo. Ajá. I have uh-huh. My house. I have ¿qué tienes en tu house? Class. I have class in my uh-huh. house. Very good. Thank you, Diana. What do you drink? What do you drink? Diana Elizabeth.
I drink coffee. Very good. Jasmine, where do you study? I study at 8 p.m. Very good. No, pero era where? Casi. Where? ¿Qué significa where, Jasmine? Where? ¿Cuándo tú estudias? Esa era la pregunta. Yes. Ajá. Where do you study? ¿Qué significa dónde? Ah, ya entendí. I study in my house. Very good, Miss. Yes, very good. Stephanie Arias. Let's see, Stephanie Arias. Where do you watch TV? I live in San Salvador. No, listen to my question. Where do you watch TV? TV. I watch TV in my house. Okay, yes, very good. Quiero ver. Metzi, what do you watch? Ya no se me. What do you watch? What do you watch? Esto es sacando porque no sé. ¿A qué hora miro TV? No. What? ¿Cuándo? No. What? ¿Qué significa what, everybody? ¿Qué? Es una... ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué ves? What do you watch? ¿Qué tú miras o ves? Yeah. I watch... A class in the night. A class in the... p.m. Okay, very good. Vamos a ver, vamos bien. ¿Quién me falta? Miss Kenia. Miss Kenia, you there? Kenia? Ay, no sé. Que alguien me dijo que no podía... Flor Carolina, te pregunté, ¿verdad que no, Flor? ¿O sí? Sí, solo me falta entonces Kenia. Dale. Ok, I think everybody I ask. Ok, so I think we're good. Now, we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. The practice is like this. What happened? Wait, ok. So what is the practice? We are going to do like this. Ok, create. Take turn, create questions. So here are some, as you can see, some words. Como pueden ver, hay ciertas frases, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos de crear una pregunta. La número uno dice, what? Y ahí tienen, si se fijan, tienen la WH question, solo debemos de agregarle sujeto. Y ya, por ejemplo, y el auxiliar, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo voy a crear la número uno, ¿ok? Esta es mía, ustedes pueden ponerle otro sujeto y otro ayudante. Por ejemplo, el número uno yo le puse, what do you do after you wake up? ¿Qué tú haces después de que te levantes? Pero también tú puedes escribir, what does she do after? Ah, no, porque dice you. Ah, pues no, esa no se puede, pero la siguiente sí se puede. What does she have for breakfast? Ahí sí se puede, miren, en la siguiente, pero en la primera no, porque dice un you. Y cuando dice you, recuerden que pues no se puede, ¿verdad? What does she have for breakfast? Aquí sí, miren, ¿ve? What does she have for breakfast? Pero también puede ser, esta de what does she have for breakfast, también puede ser, what do you have for breakfast? Entonces acá, si se dan cuenta, lo que se le agregó en esta sección de acá, fue nuestro ayudante y nuestro sujeto. Miren, ayudante, sujeto. Y eso es lo que quiero que hagan en estos momentos. Quiero que elijan 5 de estas preguntas y creen, bueno, 5 de estas frases y creen preguntas, ¿ok?
I'm going to give you 3 minutes. Le voy a dar 3 minutos para que, por favor, 4 minutos. 4 minutos para que creen esas preguntas. 5 preguntas. 5 de esas, elijan, por favor, y crean la pregunta. Let's try it. Vamos a intentarlo, ¿ok? So, 4 minutes. Let's start now. Miss, una pregunta. Y ahí donde dice, por ejemplo, where have lunch, hay que agregarle el do y hay que agregarle el sujeto. Sí, en todas hay que agregarle el do o el does y el sujeto. En todas. Porque hay una tarea, ¿verdad? Que viene de formar oraciones así también. En, lo ¿en de... serio? No la vi, pero, oh, really? Ah, bueno, similar entonces a esto. Ni sabía, no me había fijado. No la entendí. Entonces hay que agregarle el auxiliar y el sujeto. Exactamente. En todas, en ese ahí donde está la pleca es por eso, porque deben de agregarle el sujeto y el auxiliar. Primero el auxiliar o el ayudante que les acabo de decir, ¿ok? Dejamos espacio para dar respuesta. Yes, please. Yes, yes, sí. Dejen espacio. Dejen 2 lines. 2 lines. Me siento destruido. ¿Usted? Yes. Yes, mister. Do you finish? Oh. I'm here. Do you have a question? So far, so good. 1 more minute. ¿Cuántas preguntas son? 5. Solo 5 preguntitas. Dejen el espacio, dos espacios o 2 líneas. Teacher. Pero en la primera yo veo que dice what, está la pleca y luego está el do. Sí, pero ese sería el verbo, mister. Este es el verbo principal, digamos. Estos son los verbos principales. Entonces nosotros debemos de agregarle el ayudante y nuestro sujeto antes de esto. Teacher, una consulta. Con respecto, bueno, los vamos a copiar y de ahí los vamos como a ordenar, algo así. No, con el orden. No, el orden ya está, sí está bien. Solo debemos de agregarle la palabrita también. Por ejemplo, la número 1, déjeme acá. Bueno, ok. Vale, la número 1 yo lo que hice fue eso, miren. Solo le agregué mi ayudante. Aquí está el tú, mira. Y de mi sujeto. Y miren, y después va do after. Miren, lo mismito puse. Aquí está, ¿eh? Ayudante y sujeto. Ajá, solo el ayudante y el sujeto le van a agregar. En todas. Okay. Ajá. Aquí eligen uno, ya sea de work. Se puede utilizar de tercera persona. Sí, sí, pero solo en estos que tienen you, no, vean, estos dos, en el primero y en la número, yes, porque tiene you, aquí también está tampoco. Pero en las demás sí puedes utilizar el 2, Wilber Beltrán. You can do it. Okay, let's see.
What do you have in the next question? Can you help me please, Mr. Luis, number two? Mr. Luis? Okay, what about next one? Will, may you just go number two, please? Sorry, no tenía encendido el micrófono. Okay, number, yes, Mr. Luis, number two, please. What do you have for breakfast? Yes, thank you. Let's see, next one. Will, can you help me with number three? How do you go to work or class? Yes, very good. Ahí una de las dos. Thank you, mister. Let's go. Jasmine, number, the next one, number four. La número cuatro sería, ¿verdad? Yes, please. Where should you have lunch? Uh-huh. Where do you, sí, miss, where do you have lunch? Let's see, Wilber Beltran, next one. Hola, hola. Yes. What do you usually eat for lunch? Yes, thank you. Fatima, next one. What do you do when you get at home? Get home, pardon. What do you do? Ah, sí, mira, me faltó acá. Me faltó el otro. Do. Wait a second. But very good, miss. Yeah, okay, good. Thank you, miss. Next one, it would be, please help me, Miss Diana. Next one, what? ¿Cómo sería la pregunta ahí, miss? What do you in the evening? What do you? Pero te faltó el otro verbo. What do you do in the evening? Mm-hmm. Mm-hmm. But very good. Ángel, next one. Ángel? Mr. Ángel? Okay. Let's see, Wilber Baires, help me with the last one. ¿Me ayuda con la última, mister? What do you do before you go to bed? Yes, very good, mister. So check them out. I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Entonces, se podría agregar ahorita, digamos, el do que aparece ahí es el verbo, ¿verdad? Uh-huh. Yo podría decir como, what does he do in the morning o in the evening? Yes, very good. ¿Puede, verdad? Sí, exactamente, very good. Sí, se puede porque okay. Es que estos verbos que están acá, vaya, existe un verbo, el ayudante. Alguien levantó la mano, pero no vi quién fue. Existe el ayudante y existe el verbo principal. Y acá, estos verbos que están acá, después de la pleca, son los verbos principales, ¿ok? Son los más importantes. Y de hecho, dígame Wilber Baires, de hecho son los que van a utilizar al momento de responder, ¿ok? En cambio el otro, ¿se acuerdan que no tiene ni traducción? El otro, el ayudante, no se traduce. En cambio esto sí. ¿Qué dice la primera? ¿Qué tú haces después de despertarte? ¿Qué tomas de desayuno? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Dónde comes el almuerzo? Y así. Estos son los importantes. Ahora, el otro, el do y el does que utilizamos antes de esto. O sea, estos que están por acá, el do you. Todo esto que yo lo utilicé y do you. Este son los ayudantes. Este do es un ayudante. Entonces ese no tiene ni traducción, solo se utiliza para saber que esto es el simple present. Dígame, Wilber Baires, lo escucho. Tell me. Sí, yo pregunté en la primera que está what, y me dijo usted que era el ayudante y el la persona, ¿verdad? Ajá, el sujeto, ajá. Ajá, el sujeto. Entonces, ahí no me acordaba yo que es cierto. El do es para preguntas y es verbo también que es hacer, pero
Exacto, ajá. Entonces aquí mire, lo primero, mister, lo primero pues esto que acá tengo su, ahí con un círculo, bueno, este do principalmente lo voy a poner aquí con rojo, va, para que se nos quede un poco más. Este principal, esto, pues no tiene una traducción, pero ya cuando me voy acá, este do sí, porque dice, ah, ahí sí es importante, porque es nuestro verbo principal y es el que en realidad nos tenemos que notar al momento de responder, y dice que tú haces, acá este sería haces, después que tú despiertas, I don't know how to say wake up in Spanish, despiertas, ok, aquí igual, esto no tiene traducción, pero acá sí, miren, que tú has, no, que tú tomas de desayuno, ok, y así, ¿verdad? ¿Otra, alguna otra duda? Any other questions? No questions. Okay, so let's do a little bit of practice. No sé si tienen alguna duda o pregunta acerca de las de estas preguntas que acaban de crear. Oh my goodness, Ángel se le apagó la compu. Yo creo que no vamos a tener más dudas cuando hagamos la presentación porque por lo menos ahí tenemos una guía. Okay. Yes, yes, yes. Cuando las creemos sin orden, diga usted, sin orden, ok. Sí, porque okay. Ahorita están así, leíamos la lógica, digo yo, no sé. Ajá. A mí se me va a costar. Viejo. No, let's hope, no, ok. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar practicar, ok, un poco. Permítame, ya le voy a decir cómo vamos a hacer. And so, vamos a hacer lo siguiente, miren. Como, no, yo sé que no han escrito todas las preguntas, todos, ok. No la, solo algunas hemos escrito. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿por qué? Ok, ahí está. Las que hayan escrito, vea, yo les dije que dejaran dos líneas de espacio. Me voy a poner a trabajar en parejas, ok. Solamente, no va a ser en grupos ni nada, solo en parejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre, siempre enfoquémonos en el verbo que mencionen, no en el do ni en el does. En el verbo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, notamos el verbo, para nosotros va a ser más fácil contestar. Porque aquí dice, what do you do after you wake up? ¿Qué tú haces después que te levantas? O que, sí, que te despiertas, o sea, abres tus ojitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, I get up. Eso es lo que hago yo, vea, después de que abro mis ojitos, yo me levanto. I get up. Y otros pueden decir, I check my phone. Otros pueden decir, yo chequeo mi teléfono. Que eso, recuerden que ya lo hemos estudiado, vean. I stretch, yo me estiro, I stretch. O sea, muchas cosas pueden mencionar ustedes, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Vaya, vamos a practicar un poco las respuestas en estos momentos, ¿ok? Lo voy a poner en parejas para que las preguntas que usted copió le dé la respuesta con su compañero, ¿ok? ¿Preguntas al momento, chicos? Solo dos pude copiar. Sí, no hay problema, mister. Entonces esas dos vamos a practicar, ¿ok? Lo que importa es que miren, yo quiero que speak, ¿ok? Let's try it. Vamos a intentarlo. Y cuando regresemos, le voy a dar exactamente 5 minutos. Y cuando regresemos, voy a preguntarles, ¿ok? ¿Qué fue la respuesta que les dieron? Vamos a intentarlo, ¿ok? Let's try it. 1, 2, 3, go. Accept the invitation, please, everybody. Teacher, me salí y ya no me apareció. Wait a second. Vamos a ver. Ya no me apareció la invitación. Espérame. Ay, no te miro. Adela, aquí estás. Ya te vi. Te voy a mover, pero. Aquí está. Diana, Luis y Dalia también acepten las invitaciones, porfa, chicas.
Hello. La otra es where does he have blood? Have blood. Where does he have blood? Hen. Lunch. Have. Lunch. Lunch. Okay. Lunch. ¿Dónde él toma? Sería breakfast. Ah, ¿qué horas tomo el desayuno? Ajá. Eso creo que es. Breakfast. What do you for breakfast? O es como un tiempo refrigerio, algo así. Breakfast. Ah. I go to home. I go to home. Uh-huh. Yeah, what does he do in the garden? Bye. Tengo un... Solo tres. Sí, solo tres. What do you do in the evening? Quiero ver, espérame, ¿se entiende? Me tendré que contestar. Hi. No sé. It goes. Ajá. It goes. By bus. Creo que así es. What do you get? What do you have for breakfast? What do you do after? Ay, cabrón. Bien estábamos, pero ya se conectó la. What do you do after you wake up? Es que esa. ¿Cómo decía? What do you do after you wake up? No sé qué. ¿Qué es lo que haces después de levantar, después de despertarte? Después de despertar. Ah. What do you do after you wake up? Quiero ver. Y... I breakfast. Y... No. Y... The breakfast. Your breakfast. Okay. He eats your breakfast. Okay. ¿Te tocó? I have lunch in the pharmacy. Quiero ver. Bueno, y la pregunta que es, what do you do in the evening? I take a shower. Okay. I take a shower. Hoy te pregunto, what do you usually eat for lunch? What do you do usually eat for lunch? I
do. Pero welcome back. Okay, so let's wait. Vamos a esperar unos segundos. Okay, hello, welcome back. Vamos a esperar unos segundos, okay? This meeting is being recorded. Okay. Su cuerpo. What? Me faltó teacher. What? Pero les escuché. Wow, very, very good. Para hacer la primera vez, para alguno, o sea, la primera vez que escuchen este tipo de preguntas, no se preocupen, es la primera clase. Toda la semana vamos a hablar acerca, bueno, ahora tres clases vamos a hablar acerca de eso. Así es que vamos a practicar mucho, mucho. Ok, así que para hacer la primera vez, very good. Ok, so no worries. Ok, vamos a ver. I want to listen to one question and the answer that you got. Pero primero voy a pasar lista. Ok, attendance. Ok, please say presente. Adela y Amilet. Presente. Ángel Rodolfo. Brenda Verónica. Creo que no, ella tuvo problema. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Carolina Yasmín. Okay. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Presente. Thank you, Miss. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente, Miss. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni e Antonio. Presente. Oh, gracias. Ok, great. Thank you very much. Gracias a todos por decir, por hacer la attendance section. Do you have any questions so far? Dígame, Wilber Baires. Teacher, what is breakfast? Breakfast, desayuno. Desayuno. Ah. Yes, desayuno. No problem, mister. Thank you very much for doing the question. I don't know if you have any other question. Angel, do you have any questions? No, Angel, it's like, Angel, what are you doing? Okay, let's go. I want to listen one question and the answer, okay? Quiero escuchar una pregunta y la respuesta que obtuvieron de sus compañeros, okay? And let's start with Flor Carolina. Tell me, Flor. Where does she have lunch? Lunch. Stephanie contestó, she does. Las dos son Stephanie. In the work. Ajá, okay, ajá. She has lunch. Ahí la pegué, no me fijé. Okay, no problem. Ajá, and she does lunch in the work. Okay, y la otra, Stephanie? Ay, no alcanzamos a preguntar.
Okay, no problem. Thank you. What, no, no me acuerdo las dos, Stephanie, si Arias. Ok, no problem. No, thank you. Vamos a ver, Stephanie Arias, una pregunta y una respuesta. Ok. What do you do when you get home? Flor Carolina, she goes to bed. Ok. Stephanie Yesenia, she goes to eat dinner. Oh, nice. Thank you. Vamos a ver, Stephanie Yesenia. One question and one answer, please. Do it fast, do it fast. One, two, three, go. Uh-huh. Ay, teacher, si yo ni les pregunté, pero solo medio les alcanzó a preguntar. La pregunta que les hice. Ajá. De verdad, no les pregunté. La que les hice fue, what do you do? Casi la misma que Stephanie era. What do you do? Where do you get home? Ajá. Flor creo que me contestó. She go to the eat. She goes to eat. Ajá, she goes to eat and ay, no me dijo. Okay, no problem, but you're good. You're good, you're good. ¿Ah? Y Stephanie me dijo she goes to the bed. Ah, okay, I see. Good, good, good. Very good, thank you, Miss. Vamos a ver, Jasmine. Tell me, Jasmine, one question and the answer. La primera pregunta que le hice a... Only one, ajá. Sería, era la... Ajá. Where do you have lunch? Okay. Y me contestó, he have lunch. No sé si se dice your house o my house. No. Era his house. His, porque de él. His, ¿acuerdas? Entonces, his house. His house, yes. Ah, ok. Ajá. Thank la you. La segunda era, what do you do when you get home? Ajá. Y me contestó, he do when in sleep. Ok, eso sería he... goes to sleep, solo eso, he goes to sleep, no hay que utilizar lo demás, no es necesario, solo súper fácil, no lo hagamos tan complicado, porque a veces yo ya les escuché a varios aquí, y él se los iba a decir después, que están agregando el does, he does, por ejemplo, he does lunch at 7, pero recuerden que podemos decir he has lunch, at 7, no tenemos que agregarle el does porque ustedes le están agregando dos verbos a una oración, lo están haciendo doble complicado, lo podemos hacer un poco más fácil, como solo decir un verbo, pero good, pero está muy bien. Ok, vamos a ver Pires, Wilber Pires. Ok. Díganme. La primera que yo hice fue where does how she lunch. Okay, where does she has lunch? She, how era, ¿verdad? Ajá, have. Ajá. Have lunch. Y ella me contestó, I have lunch at the pharmacy. Okay, very good. That's okay. Thank you. She has lunch at the pharmacy. Let's go. Next one sería Metsi. Falta una. No, just only one, mister. Solo una vamos a hacer para que pasen todos. Ajá. Sería solamente una. Yes, please. Okay. Me estoy con Giovanni. Y luego se incorporó Wilber. Ajá. Sí, que tuvimos un pequeño problema. Tell me. La pregunta era, where do you have lunch? Él me contestó, he has lunch in the work. Ajá, very good. Let's see, Wilber Beltrán, tell me. La de Wilber Beltrán. No, Wilber Beltrán. Ajá, one question and one answer. Thank you, Metsi. Very good. Okay. No problem, thank you. Let's go. Voy yo, ¿eh? Please. Yo le pregunté una, where do you have lunch? Y me dijo, I have lunch in the work. Thank you, very good.
Vamos a ver, la misma hicieron. Giovanni, tell me one question and the answer, please. How does Metsi go to work? Okay. Metsi goes to work uh-huh. in the coaster or in the bus. Okay. In the coaster, in the bus. Thank you. Let's go. Angel, tell me one question and the answer. Hurry up, hurry up. We can do this. We can do this. Uh-huh. What you have for breakfast? Uh-huh. He ate pupusas. Has pupusas, remember. Has pupusas. Very good. Delicious pupusas. Vamos a ver, Will. Will, tell me. Sí. Uh-huh. One question sí. and one answer, please. Una pregunta y una respuesta, please. Okay, ese quiero ver. La pregunta que le hice es, uh-huh. what do you do after you wake up? Uh-huh. Entonces respondió, he eats your breakfast. Oh, very good. Vamos a ver, Adela. Teacher, yo no pude preguntar. Oh my goodness. ¿Kenny y Kenia? ¿Kenia sí le preguntó? Sí. Ok, ¿Kenia? Sí, solo que no sé si está buena la respuesta. Let's try it. Vamos a intentarlo, Miss. Let's try it, ¿huh? Go, go. Yo le pregunté a Adela, what do you do when you... ¿Homme? Y uh-huh. ella me respondió, pero es que, bueno, no se sabe. Me respondió, I went home. Mm-hmm. I go home. Ajá. Ajá, I go home. La verdad es que nos confundimos, la verdad, porque nos... Ya vamos a ver, ok, una vez más. I go home at 5. ¿Sí? Creo que eso es lo que le entiendo uh-huh. ahorita. Ok, I go home at 5, ok. Y Lore, y Dalia no practicó, me parece, ¿verdad? Carolina, Tatiana... Ok, no hay problema. Vamos, ya vamos a volver a aclarar un poco. Carolina, Tatiana, one question and the answer. Vaya, what did you do before go to bed? Ajá. Y me contestó, I brush my teeth. Very good. Vamos a ver, Ever Antonio. Yo le pregunté, what do you do in the evening? Ok. She takes the bus. Very good. Fátima. Miss Fátima, let's go. Yo le pregunté a uh-huh. Luis, uh-huh. what does he do in the evening? Yes. Y él me respondió, I go to home. Very good. Mr. Luis, you're the last one. Tell me. What does she usually have for lunch? Uh-huh. Fátima eats chicken. Very yeah. good. Thank you. Amazing. Yes, we have a little bit of a doubt. Don't worry. We are missing more. Todavía eso es un poco, right? About this is a little bit about the questions. Don't worry. Tomorrow we will continue. Mañana vamos a continuar. But right now we are going to do a practice, okay? The last practice for today's class. Un poco de práctica para terminar, vea la clase. Almost finished. Almost, it's only 9 minutes. And it's a reading section, okay? Les traigo un poquito de reading, de lectura, okay? What are we going to do? Le voy a mostrar un texto, okay? Las palabras van a ir desapareciendo. Entonces, quien vaya leyendo va a tener que recordar o asociar palabras del texto. Y estas palabras ya las hemos estudiado, entonces va a ser súper fácil. This is the text. Este es el texto acerca de una rutina, ¿ok? So, let's start with Wilber Baires, ¿ok? 1, 2, 3, go, mister. Empecemos a leer, mister. This is Sharon. This is a chef. This is your novel. Pretty. He works in a restaurant. Uh-huh. He cooks for people. Thank you. Let's go and continue, please. Vamos a ver, Giovanni.
Giovanni? Are you there, mister? Every day, she wakes up at 7 o'clock in the morning. It's complicated. She takes a shower and puts on her clothes. Thank you, mister. Let's go next one. Tienen que estar atento, Adela. Let's go. Sería donde dice hand puts. Ajá, la par. Por eso les digo, estén pendientes, everybody. Ajá, she. She. No me recuerdo. She dance. Eats. Ajá. Breakfast. Ajá. She drinks coffee. Great meal. Ajá. Eight o'clock. She. Ay, no. She drives to the market. Thank you, Miss. Very good. Well done. Vamos a ver, next one. Help me, please, Will. Next one. At the market, she buys lots of food. Dios mío, qué rápido. She buys a vegetable and meat. She got to the restaurant. Thank you, mister. Let's go. Ay, my goodness, qué rápido. No me dejaba. Vamos a ver, Wilber Beltrán. Ahí lo veo, mister. Sigamos. To the restaurant. Dice, ¿por dónde, dónde? To the restaurant. She cooks lunch from 12 o'clock. Dice, 2-3 o'clock. Then she takes a break. Thank you. Continue, please. Vamos ahora con Ángel. Let's go, Ángel. Takes a break at? At 5 o'clock. They start to cook dinner. She cooked pasta, pizza, and steak for lots of people. Thank you. Very good, Angel. Thank you. Thank you. Let's go. Stephanie Yesenia. Stephanie? En chi. Sí, en el último párrafo ya. Chi. Ay, pero no me fijé, teacher, ponga la palabra. Le dije. Ajá. She finished work at 9 o'clock. She's very tired. She's home and take a shower. Continue. Finish. She plays computer game for a whole in the scene. For an hour? And then? For an hour and day, she's go to the bed. Go to the bed? Es que no sé qué dice ahí. Yo digo que eso sí. Sí, ese es, pero solo en tercera persona, ¿cómo sería? She goes to the bed. Very good, everybody. Okay, now I have some questions. Let's see, y los demás me van a ayudar también. Don't worry. Carolina Tatiana, what is her name? Her name is Sharon. Yes, very good. What about Diana? Where does she work? Si se fijaron en el texto, se van a acordar. Diana, where does she work? Ever? In a restaurant? Yes, very good. Ever, is she tall? Yes or no? No. No, she? She is not. Yes. Jasmine, does she have breakfast in the morning? No se miraron, le di, oh my goodness. Sí, pero es que a mí me cuesta pronunciar. No, she? Dígame. No, she doesn't. Yes, no, she doesn't. Ella no toma el desayuno, dice.
Flor Carolina, next one. Does she walk to the supermarket? Nadie puso atención a Macunes. She doesn't. She drives. Yes. Very good. Wow. Very good. Retentiva, miss. Vamos a ver, Kenia. Does she buy pizza? Ay, no puse atención. No, she doesn't. She cooks pizza. It's true. Vamos a ver, Luis Alonso, what does she buy in the supermarket? Vegetables and fruits. Pero the sentence, ¿cómo sería la oración? She buys vegetables and fruits. Yes, and meat. Very good, Luis. Metzi, does she cook lunch at home? ¿Cocina ahí en la casa? No. No, ajá. ¿Cómo sería la respuesta? She does. Yes. Pero no, era yes, she does. But very good try, Mitzi. Thank you. Let's go next one. Wilbur Baires, what does she cook in the evening? Wilbur Baires? Ay, no, ¿por qué me aparece respuesta? Vamos a ver entonces, Fátima, what does she cook in the evening? Fátima, Liliana. I don't know, teacher. ¿Alguien recuerda? Somebody remembers? What does she cook? Pasta, pizza. But the sentence, ¿cómo sería la oración? Vamos a hacerlo correct she grammar. Cooks. She cooks pasta, pizza. Steak. Where does she buy the food? She buy in the supermarket. Yeah, she buys at the supermarket. And what time does she have breakfast? Have a break. Sorry. What time does she have a break? No, you don't. Right. She has a break at 3 o'clock. And what time does she go to bed? Dice que juega por una hora y llega a las 9 de la noche. Entonces, creo que sí era. Sí. So what time? She goes to bed at 10 o'clock. No, porque No, she goes to bed at 10 o'clock porque llega a las 9, dice, a la casa. Y juega por una hora videojuegos. So it would be at 10 o'clock. Very good, oh my goodness. Thank you. I'm going to be doing some activities like this. Voy a estar haciendo actividades como esa. Vamos a ver qué tanto se recuerdan. Oh my goodness, with Stephanie Arias. La Miss tiene buena retentiva, ya la vi. Nice, Miss. Good. Okay. So, we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. Vamos a ver, ahora le toca quedarse a Kenia. Kenia, ¿estás por ahí? Kenia, ¿te puedes quedar ahora? Sí, soy en mis. Ok. So, everybody, thank you for coming. I'll see you tomorrow. Los veo el día de mañana. Bye-bye. Good night, everybody. Take care. Bye-bye. Have a great day tomorrow. Bye-bye. Do the activities. Hagan la plataforma. Recuerden. Bye-bye. Good night. Okay, Miss Kenia. Miss Kenia, do you have any questions so far? ¿Tienes alguna pregunta o duda acerca de algún tema que hayamos estudiado durante las semanas anteriores y que quieras reforzar? Dime, te ayudo con gusto. Sí, me quería hacer una pregunta de cuando es de la tercera persona, este se está refiriendo, o sea, se le agrega lo que es la S, ¿verdad? Cuando es una oración. Sí, claro. Y sería cuando es she, ¿sí, verdad? Sí, en una oración solo con el she, sí, así ve. Por ejemplo, acá, en una oración, la mayoría de los verbos, no todos, ¿ok? Por ejemplo, con el verbo cook,
En este verbo prácticamente solo le agregas S, vea. Pero, por ejemplo, con el verbo estudiar, study, ¿ok? Como llevo una Y, corté que acá lo que vamos a hacer es que eliminamos la Y y le agregamos IES. Por ejemplo, nos quedaría, sí, mira, studies, ajá. También está el otro que cuando termina con CH, por ejemplo, watch. Como termina en CH, el verbo sería watch. ¿Ok? Watch. Ajá, se le agrega. En este caso, vaya, cuando termina con Y, eliminamos la Y y le vamos a agregar IES, ¿verdad? Pero cuando yes, termina en CH, SH, O, X, Z, S, S, le vas a agregar ES, ¿ok? Ok. Entonces, eso sería, para cuando tengas los sujetos, recuerda, sujeto he, she y el it, ¿verdad? En una oración, siempre sería en una oración o en una, ¿cómo se llama? En una, sí, prácticamente en una oración, like, porque de ahí en las preguntas y en negativos, recuerda que es diferente, ¿verdad? Que sería el does o el doesn't. Quiero ver, con la clase de ahorita, sí, literalmente estoy bien perdida, pero como dice que se va a volver a repetir, vamos a repetir. Vaya, pero si quieres hacemos un pequeño repaso de esto. Primero, la oración. ¿Me podrías decir una oración utilizando el verbo? Te voy a dar un verbo. Te voy a dar varios verbos. Vamos a, lo voy a escribir acá, ¿ok? Play, sleep, y drink. Y también te voy a dar otro. I cry. Ok, espérame, que no se miran por el momento. Ok, por ahí, ya lo veo. Ok, como puedes ver, tenemos acá estos verbos. Quiero que me digas una oración utilizando esos verbos, ¿ok? Ok. Quiero ver. Por ejemplo. Quiero ver. Do you like drink coffee? No, oración. Primero vamos con oración, Miss. Ah, la oración sería. Sería I am drink coffee. ¿Sí? I am. ¿Sabes? I am drink. Vaya, pero quiero que utilicemos el he, el she y el it. Vaya, el he. Vamos a utilizar primero he. Ajá. ¿Cuál verbo es el he primero? Drink. Ok, es el verbo, drink. ¿Eh? He, drink. Ahora, ¿qué sucede con ese verbo? Se le agrega lo que es el más fácil, me. Se le agrega solo ese. Ah, solo es. Okay. Ajá, sí, he drinks. Y ahora algo más. Sería un algo que complementar, por ejemplo, una bebida. Ah, sería coffee. Okay. He drinks coffee. Very good. Vamos a ver, she. Vamos con she. Vamos a elegir sleep. ¿Qué sucede con este verbo? ¿Qué va a cambiar? Creo que se le agrega a esto también, ¿verdad? Yes. Ajá, sleeps. Ajá, she sleeps. Sleeps, quiero ver. Siempre sería complemento, ¿verdad? Ajá, she sleeps. Dormir, ¿verdad? Entonces ahí, you tell me. She sleeps. Por la noche, sería. ¿Sí, verdad? Ajá, in the night. In the night. Ah, vaya, vamos a ver ahora. Eat. Play. ¿Qué cambia ahí? Ahí cambia lo que es.
se le quita la Y y se le agrega yet, ¿verdad? Vale. En este caso, si te fijas, el verbo eso. Lleva a una vocal y una Y. Entonces ahí vamos a dejarlo así, ¿ok? Y se le agrega la S. Sí, sí. It plays, vamos, it plays Landa. It plays Landa. Ahora cried. Vamos a poner Lucía. Lucía, cry. ¿Qué pasa ahí? Ahora sí, ¿qué pasa? Quiero ver. Sí, se le cambia lo que es la Y, ¿verdad? Ajá, ¿y qué va a suceder? Ajá, ahí sí. Cry. Cries, ¿verdad? Ajá. She, Lucía cries. Cries. Ajá. Ay, ajá, Lucía cries. Y ahora, por ejemplo, Lucía cries for a boy. Okay. Algo para complementar, sí. ¿Verdad? Ok, so that's it. Ahora, esto es con las oraciones, ¿verdad? Ahora vamos con las preguntas, ¿ok? Con las preguntas, lo que sucede es que lo que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? Primero siempre vas a elegir una WH question, de las que vimos al inicio, ¿te acuerdas? Sí. Ok, entonces dime una, vamos a ver, vamos a recordar. Sería, what? What, vale. Ahora después del what utilizamos una ayudante. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿El tú o el dos? ¿Cuál quieres utilizar? El dos. Dos, ok. What does? Ahora, ¿cuáles sujetos se utilizan con el does? Ajá, ¿cuáles eran? ¿Te acuerdas? She y el it, ¿verdad? Entonces, what does, ¿cuál quieres elegir? She, he, or it? She. Ok, what does she, ahora una, un verbo. Singular. Sorry? Singular, canto. Cantar. Sí. Otro, otro, vamos a utilizar otro, porque ya utilizamos cantar. Entonces sería, drink. Ok, drink. What does she drink? Vale, ahora tenemos que ella toma, o que ella bebe. Vale, ahora, sí. ¿Cuál es el sujeto que utilizamos ahí en la oración? ¿Cuál es el sujeto? En la pregunta. She, ajá. Sí. Ahora, ¿el verbo? She, drink. Ajá, drink. Ahora, ¿qué sucede con ese verbo? Este, como lo que está preguntando, ¿verdad? Ajá, ¿qué? Ella bebe. Pregunta. ¿Pero qué sucede con ese verbo? Mira el verbo. Se le agrega la S. Ah, she drinks. Ahora, ¿el qué? Se convierte en tercera persona, ¿verdad? Ajá, muy bien, muy bien. Ahora, okay. ¿El qué? Ajá. She drinks Coca-Cola. Bye. Lo que está preguntando. Ajá, que exactamente. Prácticamente no tenés que traducir todo para saber qué dice. Solo mira, te das en el qué, esto y esto. No es necesario. Porque, eso se va a sentir fácil porque hace la pregunta y después da la respuesta y solo es el she drinks, o sea, la persona. El verbo y obviamente lo que está preguntando. Ajá, vaya, vamos a ver otro. Vamos a ver, where do you work? Vaya, esta, vamos, where do you work? Vaya, aquí, ¿cómo sería? Sería you. You, no, sería en este caso, acuérdate que es como otro. I. Ah, perdón, I. I, I am
I work. ¿Cuál es el verbo? Work. Ajá. ¿Y dónde? Do you? No, no, no. I work. Vaya. Mírate. Mira la pregunta. Ok. Ajá. Where do you work? ¿Dónde? Recuerda que eso significa dónde, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde? Tú trabajas. Ok. Ok. Ajá. I work. ¿In? In pharmacy. Ah, ok, in the pharmacy, very good. Y mira, ahí tienes la respuesta. No te preocupes, es súper fácil, solo mañana vamos a continuar practicando, ok, así que, porque nos falta practicar muchísimo más, ok, y cómo se llama, y porque ahorita pues solo estábamos siguiendo la estructura, mañana vamos ya a intentarlo hacer sin estructura, solo hacerlo así a lo que nos salga natural, ok. Okay. Y esto es cuestión de práctica, ok, no te preocupes, y si tienes alguna duda siempre en la clase, me avisas, escríbelo y me preguntas después en WhatsApp o cómo se llama, o me dices ahí en la clase, y yo con gusto, ok, no tengas pena porque siempre es importante aclarar dudas, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Entonces, no se queden con la duda. Yo siempre les digo a todos los que nos hemos reunido, yo les digo, pregúntemelo. Y así es que varios han tomado la iniciativa y me han preguntado ya en la clase, ¿ok? Porque a veces, porque a veces lo que sucede es que nos quedamos con la duda y eso no nos ayuda, sino que yo quiero que cualquier cosa, pues me digan, Miss, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo otro? ¿Ok? Ok, está bien, Miss. Solo que a mí sí me cuesta la pronunciación. Yo puedo entender a veces lo que está diciendo. Pero la pronunciación a mí sí me cuesta bastante. Yo entiendo. Para mí. Ahí sí le voy a dejar. Vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a tratar de de pronunciar. Yo lo que intento, y si te has dado cuenta, es que pronunciemos cuando yo muestro el vocabulario, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a tratar que cuando yo muestre vocabulario, repitamos, ¿ok? Aunque no se deje el micrófono, repetí. O eso es uno. Dos, vamos a intentar que, espérame, ¿cómo vamos a hacer? Porque lo próximo que viene de vocabulario que les voy a preguntar es la hora. Entonces, yo trato de preguntarles a todos, ay, pero a veces que se me va uno, que se me mueve la lista y ahí me confundo y les pregunto los mismos a veces. Siempre, sí. ¿Te has fijado? Entonces, siempre levanta la mano y participa, ¿ok? Entonces, porque es importante que ustedes participen. Yo trato de que toditos participen siempre, si te das cuenta. Pero a veces se me mueve la lista y yo estoy como que, ¿qué me acaba de pasar? No me acuerdo, entonces le vuelvo a preguntar, pero siempre trata de participar y me dice, o si no sabes cómo pronunciar una palabra, al momento yo te he escuchado la palabra bien, solo el que me dijiste es el AMBA, pero de ahí todos los pronunciados súper bien, pero siempre que hay alguna cosita de participación, levanta la mano y dime, Miss, yo quiero participar, ¿ok? Okay, sí. Siempre inténtalo, ok, no tengas pena, todos estamos aprendiendo, ok, es así como yo estoy aprendiendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, así que no tienes que tener pena de que, ay, no me voy a equivocar, no, mejor quitémonos eso, vea, de que, ¿cómo se llama?, que me voy a equivocar y mejor preguntar, vea. No sale más fácil, ¿sí? Así que cualquier cosa, Miss, ahí estamos pendientes, me puedes escribir en WhatsApp también, si quieres saber la pronunciación de alguna palabra, yo te envío el audio, también podemos hacer eso, ¿ok? También cualquier cosa, ahí vamos a estar pendientes, ¿ok? Y me puedes escribir en el grupo o aparte, como tú quieras. Y aquí esto sería todo, vamos a, primero nos vemos mañana. Bye, Miss, take care, nos vemos, bye, take care. Buenas noches, gracias. Bye.